Y comenzamos las noticias de norte de Santander y nos situamos hacia un costado del anillo vial occidental donde existen varios conjuntos residenciales. Sus habitantes están muy preocupados porque la falta de luminarias desde hace años, allí reina la oscuridad en la noche y esto se ha convertido en cómplice para que los ladrones hagan de las suyas. La oscuridad reina sobre los conjuntos residenciales Santillana y Heliópolis, ubicados a un costado del anillo vial occidental. Las lámparas de sodio ubicadas en los postes poco a poco han dado su vida útil, convirtiendo el sector en un foco de inseguridad y de alto riesgo de accidentalidad por ser una vía donde transita vehículos de carga pesada. Faltan postes para iluminar, tenemos un problema desde Heliópolis hasta Preconcretos. Falta mejorar, poner lámparas de más potencia, poner más postes. Esto ha sido un sector inseguro. Se han presentado en las afueras de los conjuntos atracos. Ha habido hasta un asesinato hace un par de años acá porque la misma oscuridad es cómplice de todo lo que sucede acá en este sector. Desde hace 2 años, la comunidad residente en este sector de Cúcuta viene solicitando la concesión del alumbrado público, la renovación de las luminarias con luz LED, como se hizo en un tramo del anillo vial, pero hasta la fecha la solicitud no ha sido atendida. Estamos pidiendo a la concesión de alumbrado público es que nos mejoren el sector. Señor alcalde de Cúcuta, doctor Jairo Yáñez, lo invitamos a que se dé una pasada por acá en la noche y se dé cuenta que lo que estamos pidiendo es algo justo y necesario para el sector, no solamente para las afueras de Santillana, sino desde Heliópolis, el lote que está aquí continuo, hasta Preconcretos, que en la oscuridad es sumamente complicada, hay gente que viene a pie hacia el conjunto. La comunidad también pide mayor patrullaje de la Policía Metropolitana, ya que la zona no solo es industrial, también es residencial, y esto ha hecho que los ladrones estén al acecho de personas para robarlas.